Yo la primera vez que escuché algo del condón fue cuando estaba en el colegio, cuando recibía, me parece que fue en décimo de educación básica, que empecé a tener clases de educación sexual, ahí escuché acerca del condón. Me acuerdo que en segundo curso trajeron, el profe de ciencias naturales trajo unos condones y nos daba a cada estudiante para poderles, para que conozcan, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí con los compañeros inflábamos y nos poníamos a jugar boli mejor con los condones. Y ay, no, fue horrible porque era cuando yo ya empecé a tener enamorado. Pues entonces la típica, tu mamá te sienta al lado y te empieza a hablar de las relaciones sexuales, del condón, de qué es, cómo se debe uno cuidar, que el cuerpo, que uno no debe tocar, cosas así, ¿no? ¿Cómo más es conocido acá en la Guario al chongo? Ahí fue la primera vez que conocí un preservativo. Fue porque nunca había escuchado, por si no he escuchado, sino que colocado, y fue que lo utilicé ahí. Bueno, a veces en las comunidades el hablar del condón parece un tabú, porque a veces o sea, dice, oh, qué vergüenza, sí, porque nuestros padres no nos han instruido, o sea, ¿qué es el uso del condón? Me lo dijo una amiga, me contó que, o sea, para no quedarse embarazada, que tengo que usar preservativo cuando tenga relaciones con mi pareja. No se le dice exactamente qué es el condón, se lo dice por otros nombres. Se le dice en el ponchito, las puntas de bolo, y últimamente las puntas de bonais, ¿qué dicen? El gorrito. Ponchito, fideitos, funda de bonais, y funda de bolo y algunas otras palabras más. Ah, algunos le dicen la media. Otros dicen el sombrero, otras dicen la fundita de bonais ahora que está la moda, y así no, otros dicen la chipa de borrego. Al condón le dicen fundita, la bolsita, así. Que ya sabéis tener relación por este condón. Vulgarmente, ella es puta, por eso anda con el preservativo en la cartera, para estar con un y con otro. Usted se maneja bien, con el primero que encuentra es... Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? Chuta, los hombres son muy machistas, creo, en estas temporadas, ¿no? Dicen, chuta, esa chica, ¿qué será pues de ella? Sí, claro, ese joven se ha sabido aprovechar de las mujeres y se ha sabido cuidar con condones para no dejarle embarazar a las chicas. Cuando le venga un chico o entre chicos, oye, es normal. ¿Para qué lo tienes? Es que tú sabes, dice, me voy a ir para un baile y es como que normal para uno. Pero a veces no nos ponemos en el papel de por qué cuando ellas utilizan no le decimos lo mismo. Entonces no, pero cuando un hombre anda con unas, es normal para mí. Puedo tener dos, tres, ¿para qué? El mundo está machista, que un hombre está bien, una mujer está mal. El hombre es para protegerse, para cuidarse de las mujeres, porque realmente es una liberal. Bueno, los hombres cuando ponen condón saben decir, como decimos, que no, ¿cómo le explico? Que no coge las ganas, que ya bueno, eso.
que preferible sentir pelo a pelo, sentir más rico. Es incómodo, es feo, bueno, según ellos han hablado de eso. A ver, cuando el hombre por lo general está con condón, como que uno no se siente completamente realizado, o sea, como que no es tan lindo como hacer sin condón. O sea, sin condón se siente mucho mejor, es mejor, pero siempre y cuando hay que saber cuándo tú, no por el gusto, vas a estar luego en problemas y en sustos. Solo conversando ahí entre panas nomás decíamos que está cómo vamos a utilizar eso si los guaguas han de quedar ahí encerrados en el condón. Lo otro es el perjuicio, pues decir, el hombre es hombre, ¿no? Entonces el hombre no necesita nada y eso está ahí metido, pues decir, chuta, yo soy macho. No sé, nosotros pensamos a veces que no nos va a pasar nada, ¿no es cierto? O sea, que pase lo que pase, parece que a veces pensamos que somos, ¿cómo decir?, intocables, o sea, que no nos va a tocar ninguna enfermedad, no nos va a tocar nada, y a veces por eso no nos cuidamos. Por la irresponsabilidad que tenemos y más que todo la inmadurez, ¿no? Que creemos que las cosas no van a pasar como nos los dicen. Yo estoy convencido de que el condón es el único recurso que puede ayudar a que no se puedan haber infecciones de transmisión sexual. Embarazo en adolescentes y del otro problema grande que del VIH-SIDA. La gonorrea, el herpes. Y las infinitas enfermedades que se contagian vía transmisión sexual. Conversando así entre panas dicen no utilice el condón, loco, y chuta y me pica, hermano, estoy con una comezón terrible. No, hermano, iraste nomás a lavar con sal, con limón, con agua hervida, la verdad. Entonces, sí se escucha cosas, no, pero eso es por falta de información, porque no tenemos el acceso a una información, a una buena información sería. Me parece algo muy bien, porque cada vez vamos aprendiendo poco a poco, y de esto nosotros podemos ayudar a otras personas las cuales necesitan esta información. O sea, aparte de que todos sepan, es una obligación y un derecho ellos tener información de todo. Que el pene tiene que estar bien erecto, bien firme para poderse colocar bien el condón, porque si no, no hay cómo. Bueno, con el condón los cuidados que se debe tener es que primero se ve la fecha de caducidad, que tenga el aire dentro, o sea, y que no esté caducado. Que no esté roto, que esté bien sellado. Abrirle con precaución para que no se rompa. Hay que guardarle en un lugar donde no pueda, es decir, donde esté ese tal como que se ha comprado, ¿no? Primero ver si hay aire en la bolsita. Después no ponerla en la billetera, porque a veces muchos jóvenes ponen la billetera y lo ponen y nos sentamos en cualquier lado, se rompe. Luego utilizar las yemas del dedo y cortar por un ladito, en este caso, para poderla sacar. Esto nos permite que no se rompa interiormente el condón y pueda salirse, ¿no?, tan fácilmente. El condón tiene dos lados, el correcto por aquí y el incorrecto por acá. Y así uno se lo pone por el lado incorrecto, la persona que se estuvo poniendo mal lo tiene que botar y ponerse otro. El siguiente paso es cogerlo de la puntita para que salga el aire y colocarlo. Y proceder a desenrollarlo, a bajar esto para que siga desenrollándose y colocando. Y le vas jalando. Va desenvolviéndose por sí solo. Y bueno, depende del tamaño de que tengas. Hasta donde te llegue más claro y puedes ir utilizando. Cada condón debe ser usado una sola vez. Hoy en día todos los chicos debemos aprender a utilizar bien el condón. Si no, no sabemos, cuando lo necesitemos corremos peligro. Para poder utilizar un condón, lo principal sería que deben estar de acuerdo entre las parejas, ¿no? Que tanto como la mujer y el hombre estén decididos a utilizar y que se sientan bien y ponerle en práctica sin tener problemas entre los dos. Se pierde la vida en menos de media hora y eso te marca o te mata de una vez. Pero si utilizas en esa media hora, te puedes salvar la vida. O sea, sí te salva la vida un condón. Sí te salva la vida un condón.
¡Severino, no te sabes! Hay que aprender a usar bien el condón. Cuando lo necesitemos, usemos correctamente para no correr peligro. Ya se acabó. O practicamos con el Stalin. Con el Stalin, el uso correcto.